El tener agua es vital y es que los vecinos de Changuina en Buenos Aires están teniendo muchos problemas luego del deslizamiento que se registró la semana anterior, aislando a varias comunidades y afectando este servicio. Por esa razón, personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados están en la zona buscando soluciones inmediatas y a corto plazo. El gerente general de la institución, Eric Bogantes, estuvo reunido con los dirigentes de la SADA, Asociación de Desarrollo, el alcalde José Rojas y representantes del sector educativo. Se están trabajando en tres acciones. La principal es usar tanques cisternas para abastecerlos temporalmente. Recibimos la noticia de la situación del derrumbe. Debido a una falla geológica que está interrumpiendo el servicio de acueductos de agua potable en la comunidad, nuestros ingenieros estaban haciendo una valoración y tenemos en este momento tres acciones. La inmediata, que es para proveer el servicio de agua potable a la población, es utilizar tanques cisterna para rellenar el suministro local y de esta forma poder abastecerlos temporalmente, aunque sea con un caudal reducido. Como una segunda parte, especialistas del Laboratorio Nacional de Agua se encuentran en la zona para analizar otras fuentes y en tercer lugar está el mejorar la tubería dañada. Vienen nuestros especialistas del Laboratorio Nacional de Aguas a analizar otras fuentes hídricas que podríamos conectar al acueducto actual para también abastecer ya con un caudal mayor y de forma permanente, ¿verdad? Y el tercer nivel sería que ya la situación de la tubería dañada la reportamos a la Comisión Nacional de Emergencias y entonces en este caso estaríamos haciendo un diseño nuevo, buscando una nueva ruta por un paso elevado o alguna otra ruta que nos permita reconectar la tubería existente o reemplazar la sección de tubería dañada con un nuevo paso que ya permita restablecer completamente la funcionalidad del acueducto, pero esta sería una acción que nos tomaría varias semanas. En Changuina, en Buenos Aires, están muy afectados por esta situación que incomunicó a más de 270 familias debido al daño del camino entre Santa Lucía y Cacique.